Hola chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo. Os traigo otro nuevo Metroidvania, chicos, para deleitarnos un poquito con este juego Inexistence Rebirth. Porque había un Inexistence anteriormente y este es el Inexistence mejorado. Salió pues cerca de finales de 2020, es un juego que tengo ganas desde aquel entonces, un juego más sencillito en algunas cosillas gráficas y tal, que luce como un juego de los 90 y es un Metroidvania, como bien os cuento. Así que bueno, en vez de daros la vara, ¿no?, y contaros muchos más datos, creo que ha sido hecho por una sola persona, lo cual tiene mérito. Vamos a darle caña, vamos a jugarlo, vamos a ver qué tal está, ¿no? Vamos a disfrutarlo. Es un juego que tengo entendido que es corto. Y venga, vamos a darle en el modo historia. Y a ver qué nos narran, qué nos cuentan. Ya sabéis, como siempre, el volumen, si está correcto, me lo decís. Si está alto o bajo, también, para que todos tengamos una buena experiencia. La Isla de la Esperanza, ese es el irónico nombre del lugar en el que vivo. Aquí la noche es eterna, el amanecer no existe. Mi hermana y yo vivimos en este endemoniado lugar. Mi único propósito es protegerla de este mundo tan hostil. Me he convertido en su protector. Pero algo ha pasado. ¿Quién eres? ¿Qué le has hecho a mi hermana? Soy Klaus, el gobernante de esta isla. Todo lo que hay aquí me pertenece, incluido el poder de tu hermana. Aléjate de ella. No te lo repetiré una segunda vez. No te preocupes por ella. No puedo matarla. Pero sí que puedo privarla de sus poderes sumiéndola en un sueño profundo y eterno. Halt. Vas a ser testigo del comienzo de una nueva era. Una era de oscuridad y renovación. El poder de tu hermana mantiene el equilibrio y la paz de esta isla. Pero yo estoy harto de este lugar, harto de esta ilusión. Resumiendo, no lo vas a necesitar en el futuro, que se avecina. Te has vuelto completamente loco. No dudaré ni un segundo en matarte si con eso consigo que se rompa el maleficio. ¡Qué valiente eres! En teoría, con eso bastaría. Pero más fuerte que tú. Pero la realidad es que este mundo es más complicado que eso. ¡Hijo puta! Debo preparar la ceremonia en el castillo. Una vez acabada, todo cobrará sentido. ¡El mundo está condenado! Bueno, el mundo se va a la mierda, pero tampoco es cuestión de colaborar, ¿no?, un poco más. Hermana mayor, resiste. Te salvaré, lo prometo. Y así empieza esto. Hostia. Os gusta el pixel art, está bonito, ¿eh? Y la música está guapa. Tenemos tutorial y tal, pero lo he leído. Sabes cómo atacar, cómo saltar y todo eso. Me voy a tener que echar un poco más atrás. La verdad es que es pixel gordo, ¿eh? Pixel gordito. A ver qué tal de funcional es el juego. No tenemos dash, pero tenemos esto. Y esos puntitos verdes que veis ahí en el suelo, de matar a los bichos, pues nos sirven para subir de nivel. Quitan muchísima vida si te tocan. Así que hay que ir con mucho cuidado. Y venga ahí a gozarlas todos, coño. Darle ese dedito para arriba, que Maloney se pone muy contento, joder. Level up, 2 puntos. Vale, me parece que de aquí, vale, tenemos 2 puntos para poder subir fuerza, defensa o magia. Tenemos esas tres características. Así que le vamos a dar un poco de fuerza.
Tendré que mirar a ver si subo de vida también cada nivel. Fuerza y defensa, por ejemplo, estaría bien, ¿no? Ahí yo creo que va bien. 150 de vida. A ver si subimos de vida en lo próximo. Esos pinchacos. Ese se me va. ¡Hostia! Se me va la experiencia. Me has pegado una hostia. Para paredes ocultas y todo eso, me imagino. Entonces, por aquí. La música mola, ¿eh? ¿Qué tal hoy? ¿Salto bajo? ¿Normal? Si puedo acceder por aquí. Eso es level, ¿no? No. ¿Qué hay aquí? Los puntos de habilidad sirven para desbloquear nuevas habilidades de HAL. Cada vez que subas un nivel, ganarás un punto de habilidad. Muy bien. Y el mapa. Que lo tenemos por aquí. ¿Veis, no? Las zonas de guardado son rojas. Vamos a guardar y nos podemos teletransportar entre bichos de estos. 165 de vida es lo que tengo ahora. Cuando suba de nivel a ver qué pasa. Y aquí hay una tienda. Vamos a ver qué nos cuentan. Bienvenido, joven aventurero. ¿Quién eres? No te he visto nunca por la isla. Vaya forma más extraña de saludar a alguien en su casa. Me llamo... Iba a decir Sarasa, ¿no? Sahasra. Soy un humilde comerciante que viajaba por el mundo. Y se ha comprado una Kelly aquí, donde... El culo el mundo, donde no hay nada. Y está todo en la mierda. Será más barato, ¿no? Digo yo. Muy buenas, Víctor. ¿Qué pasa, majo? Vaya sitio más extraño para hacer negocios. Ya lo estaba pensando yo. Te sorprendería. Tengo cantidad de objetos muy útiles y de gran interés para cualquier joven aventurero. Mi última adquisición es un pergamino capaz de enseñar magia a cualquiera que lo lea. Deberías echarle un vistazo. ¿Un pergamino mágico? Interesante. Desde luego, pásate por mi tienda cuando quieras. Mis precios siempre son justos. Eso decís todos y luego no veas qué palos mete la gente aquí, ¿eh? Además, colecciono unas piezas de puzzle que son muy raras y están repartidas por toda la isla. Hay 10 en total. Iría yo mismo, pero la edad me pasa factura. Si las encuentras y me las traes todas, te daré una buena recompensa. No te arrepentirás. A ver si es verdad. ¿Qué tal se oye, Víctor, tío? Está guapo, ¿eh? Pergamino mágico. Esto va a cuenta de la casa. Esto es gratuito. Claro, me puedo permitir un antídoto contra el veneno, por ejemplo. Pero de lo demás, nada. Tengo 195 de monedas. Me faltan 5 para una poción. La mierda. Vale, pues ahora ya tengo la magia. Sí, sí. Y es Metroidvania, ¿eh? Por fin logro saludarte y agradecerte por la guía de Picnic Panic después de tanto tiempo. Muchas gracias, tío. Un saludo desde Colombia, amigo. Un placer. Un saludo desde España. Me alegra muchísimo cuando me decís esas cosas y os sirven mis guías. Que tengo unas poquitas, no son muchas. Dejé de hacerlas hace un tiempo. O no las hago tan asiduamente porque llevan muchísimo trabajo. Y claro, yo trabajo también. Tengo mi trabajo y me falta tiempo para todo. Pero me gusta que... Joder. Es todo un gustazo cuando ves que a la gente le sirve. Cuando ves que te lo agradecen y... Mola, mola. A ver, esa moneda es mía, ¿eh? Mola mucho. Así que yo contento. Me cago en la puta, pues me lo cojo. Por mis huevos, vaya. Vamos a evitar que... Se ha ido uno para allá, ¿eh? Este no se me escapa. Es que son puntines. Prefiero que me peguen. Pero por lo menos voy subiendo de nivel. Vale, aquí arriba no sé qué hay, pero debe ser el camino principal. Así que vamos a tirar por este lateral. Vaya, monedas. Y el dinero hace falta, ¿eh? The Messenger es la puta hostia. De hecho, no sé si has estado al principio del directo. He puesto una de las canciones principales de The Messenger. Me encanta, me encanta. Para los juegos pixel art, pues poneos este tipo de música. Me hago en la pu... Mierda. A la fuera. Venga, que subimos de nivel dentro un poquito. Pasa que es que aquí te revientan, ¿eh? Complicado porque quita una cantidad de vida que no es ni medio normal, ¿eh? Y aquí, ¿qué hay?
Si bajo por aquí, ¿qué hay? Espera, no, 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 que ese se me va. Si me tiro por aquí, ¿qué hay? Voy a tirarme. ¡Cojones! Mira. Sí, la del tiempo subterráneo está muy chulo. De todas formas, la banda sonora de Messenger es acojonante, ¿eh? Mirad, aquí hay un hueco. Hay un montón de cosas escondidas, eso me gusta. Hay otro bicho, espera, espera, que voy por el primero, para que no se me escape. Soy un ansias, lo sé, ¿eh? ¡Mira! ¡Una pieza de puzzle! Me faltan 9. O sea, aquí escondida estaba la cabrona, ¿eh? La jodía. Lo que pasa es que si quiero volver atrás, ¿podría hacerlo? ¿Llego? Llego. Llego, llego. ¡Hostia! He subido de una emburriada bastante. Ha sido muy. Muy lamentable. Claro, me dejaba esto. ¡Una poción! Es que la oratoria del tendero es una cosa muy salvaje, ¿eh? Muy buena, muy buena. Esto debe ser un barranco. Ese juego de momento pinta bien, ¿eh? La música, jugabilidad, todo. Es algo más tosquillo porque es como de los 90. Está hecho con, pues, con esa estética y esa forma de jugar, ¿no? Está muy bien. Hemos cambiado de zona. Save. Pues tenemos un salvado aquí. Vamos a guardar. 180 de vida porque hemos subido de nivel, ¿no? Entonces debería tener puntos para ponerme. Le doy la fuerza, le doy la defensa. Me quitan mucha vida, ¿eh? Claro, pasa que si no le doy a la magia, voy a quitar poco con la magia. Pero, ¿qué vamos a hacer? Se escucha muy chulo, ¿eh? El pixel art es pixel art gordo, pero no molesta, ¿eh? Está muy, muy bien llevado a cabo. Vale, lo metemos por aquí. Ahí no hay nada. Aquí tiene que haber algo escondido en algún lado. Habrá que encontrarlo, ¿eh? Y si me voy de momento todo a la izquierda y luego vuelvo, vamos a ver qué hay por aquí. ¡No! Vaya hostia me ha dado, me ha quitado 30, ¿eh? Medallón de fuego. Cojones. Lo que pasa es que espérate, a ver. Objetos. RB y LB, vale, objetos. Poción, equipo, espada de madera. Armaduras, ropa ligera. Medallón de fuego. Fuerza 33. Defensa 31, magia 17. Es a lo que me sube, ¿no? Las stats. Vale, pues perfecto. Oye, mira. Un poco más equipo me viene bien, porque si no, hostia. Ese que lanza puñales. Mira qué cara de felicidad pone mientras le pego. Igual le va alzado, ¿eh? No digo más. Aquí no hay nada. No, no hay nada. Me envenena, tío. ¿Y cómo me quito el veneno? ¿Me voy a quedar uno de vida? ¿Voy a morir? ¿Voy a morirme? Chaqueta mágica. Joder. Necesitaba algo para curarme, ¿eh? Tengo uno de vida, estoy a tope. Es un poco marraneo esto, ¿no? ¿Qué putadón? Oh, ya compraré alguno. Que no me toquen los bichos esos, ¿eh? O sea que por aquí ya hemos terminado. Pero tengo...
Joder, espérate a ver. Vamos a ver un poco. Porque aquí hay un cofre, pero... Ah, vale. Ya entendí la estructura del mapa. Sí, es muy chasm, ¿eh? Muy chasm. ¿Lo oís bien? Sí, quitan bastante. Quitan bastante. Ya veis lo que me han hecho ahora, ¿eh? Me han jodido, pero va a ser bien. Habíamos bajado por aquí, tenía más camino, pero bueno, vamos a tirar para acá. Hacia la derecha. Hostia. Me va a costar acostumbrarme, ¿eh? Me van a reventar. Voy a morir. Y si subo por aquí, me dejo de hostia ese momento. Voy esquivando un poco como pueda. Hostia, que voy a morir. Necesito ir a una zona segura ya, ¿eh? Pues a ver si desde aquí desbloqueo algo. ¡Eh! Mamón. Vamos a ver. Nada. Ahí viene uno venenoso, ¿eh? Lo estoy... Uf, se me engancha. Necesito ir a curarme. Las voy a pasar más putas que caí. No llego, ¿eh? Ser muy exacto con los movimientos para no perder. Eso es. Ahora la cuestión es que si quiero ir para allá... Debería examinar un poco más porque me ha quedado cosas por mirar, pero igual esto empalma, ¿eh? Voy a mirar que tengo puntines. Fuerza y defensa. Voy a seguir así de momento. Lo que pasa es que ser exacto también cuesta un poco, ¿eh? ¡Oh, la puta! Ah, vale, no me envenen. Están dando de hostias. Vale, lo estoy jugando un poco mal. Pero bueno. Aprenderemos. No os preocupéis que aprenderemos. ¿Aquí hay algo? ¿Puedo subirme? Míralo. 500 monedas. Perfecto, empezamos a ir bien. Por lo menos monetariamente. Joder, macho. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Pero me voy a vengar. Hombre. Se me hace raro todavía cómo se juega. No el salto y el atacar, porque eso es de lo más normal. Me dejo ahí un puntito. Tenía que haber bajado para allá. Eso empalma, ¿eh? Lo he visto. 100 monedas. Y todo eso lleno de lava, macho. Lo que me faltaba.
Un cofre, pero puesto ahí suena a trampa. Bueno, pues no. Tengo un guardado. Fantástico. No tenemos puntos. Pues nos toca dar la vuelta. Ahora. Cuidado que son estresantes, sí es cierto, ¿eh? Acércate un poco más, guapo. No, van a reventar. Nos vamos a echarle paciencia, ¿no? Sí, sí, te quita la esperanza de vivir y de todo, macho. Menos mal que hay esperanza. Vale. Revienta. Level up. Level up, level up. Defensa. Defensa, 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 defensa. Defensa. Ahí no habrá algo. ¿Qué hay ahí? Pues se puede subir más, ¿eh? Pero claro, no llego. De momento me faltan habilidades o cositas. Maldita esperanza, si la esperanza es así, no quiero saber cómo es la desesperación, ¿no? Puta madre. Hostia, cómo voy, ¿no? No me haré nada con el fuego ese, ¿no? A ver qué vemos de nuevo por aquí. Más zona. Empalma todo, ¿eh? Es difícil pegarles, ¿eh? No os creéis que no, lo que pasa es que te vas acostumbrando un poco, pero es complicado pegarles. Bastante complicado. Bueno, pues tenemos una zona de abajo y podríamos dar la vuelta por ahí. Es que voy a morir si hago eso. Tengo bastante pasta, debería viajar a comprar al mercader en cuanto pueda. Toma ya, no dan vida a nada, por ningún lado, tíos. Hostia, ¿y esto? ¡Otra pieza del puzzle! Fantástico. Fua, pero es que aún así me revientan. Mira, 24 de vida, tío. Estoy a toque o a dos toques, depende de quién me dé y cómo. Necesito guardar en algún lado. Tiene que haber más cosas escondidas, tío. Lo que pasa es que es dificilísimo moverse por aquí. Te revientan vivo. Se queda como más abajo, ¿no? ¿A qué le he cagado?
Y ahí sigue el cabrón. No quiero morir. No quiero morir. Y estoy esperándome de mala manera. Vamos a avanzar. Pasa que me van a volver a salir los slimes. Pesaditos son, hijo. Necesito avanzar, ¿eh? ¡Anda! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! 15 de vida. Queden guardado, por favor. Aquí tiene que haber un puto slime que igual se llega. ¡Madre que me parió! ¡Voy acojonado! Claro. Ahí, ahí. Pal hoyo. Hostia. Sube. Sube. ¿Se ha ido? Una fuente, una fuente. Necesito una fuente ya de una puta vez, ¿eh? Eso voy apretando el culaco. Pero mucho, ¿eh? Que he avanzado mucho ya, como me toque repetirlo todo. ¡Oh! ¡Sí! Sí, si fuera boomerang sería un poco más complicado, pero bueno. A mí me preocupan más otros, ¿eh? Vamos a teletransportarnos, a ver. Vamos a la primera. ¡Tienda! ¡Hombre! ¿Lo saben los niggas? Joder, ¿por qué tienen que ponerlo al revés? Poción, super poción. 250 puntos de salud. 350, ¿cuánto dinero tengo? Espada de plata. Una espada... ¡Hostia! Me gusta. Espada de oro. Traje chozo. Botas Pegaso. Un par de botas tan ligeras que parecen volar. Hostia, si me quita fuerza. Bastante. Pero claro, hace... Hostia, ¿y qué hago? Porque podría ahorrar 2000. Cuesta mucho hacer pasta, ¿eh? Bueno, de entrada, una super poción me puede venir bien. Y ahora miramos cuánto tengo yo de... de equipo. 33 porque es una espada de madera. Muy bien. 39. Pero claro, yo quiero esta. Bueno, es mejor. Ya está. No vamos a andar con tonterías, ¿no? Y tengo una llave para abrir una parte. Hemos mejorado un poquito. A ver, la armadura. Ropa ligera. Medallón de fuego. Vale. Y tengo una poción para curarme si vinieran mal dadas. Sí, sí, ya acabamos de empezar. Lo que pasa es que el juego es corto, ¿eh? Si me meto para atrás, hay una cosa que quiero mirar.
Claro, es que si me tiro por aquí, yo creo que es barranco, ¿eh? He detectado una cosa en el mapa. Ah, que yo soy ese muñeco, vale. Podemos también volver a hacer una vuelta para subir un par de niveles. Oye, mira, vamos a dar una vuelta para ir un poco tranquilos, porque te destrozan aquí a hostias, ¿eh? En vez de hacer teletransporte, pues matamos un par de bichines. Tampoco son muchos y hacemos algo de dinero. Yo quiero pasta. Quiero esa espada. Quiero espada de oro. Si me he dejado algo, pues también. Hostia. De un golpe, tío. No te dice de cuánto son las monedas, pero son pequeñajas, yo creo, porque si no, tendría un poco más de pasta. Parece que quito un poquito más. Vamos a facilitarnos un poco la vida, ¿no? Que me deje los puntines de nivel ahí con las cosas. Ya no vuelvo a darme contra unos pinchos, porque la última vez fue muy gorda la hostia que me metí. Aquí abajo yo creo que encontré algo que estaba escondido. Ya lo hicimos, así que tampoco voy a dar vuelta. Pero bueno. Ah, vale, que había que bajar. Ese switch del barranco había que usar magia para poder retirar un palo que había para poder pasar. Como ya lo hice. Pero ya no me sube casi experiencia, ¿eh? Da igual lo que intente, que experiencia casi no me dan. Necesito bichos más gordos, y claro, eso es más difícil. Pero bueno, sobre todo lo hago por la pasta. A ver si ahora puedo aguantar un poquito más. A ver si subimos de nivel también, estaría guay. Es un juego corto, ¿eh? Y por eso lo han hecho difícil, yo creo. Bueno, difícil, entre comillas. Puñetero, más bien. Cara, cabrón. Me tiene que dar un bicho fácil, ¿eh? Porque claro, si no, no soy yo. Ah, que ese no muere de un golpe. Que muere de dos. Si es que soy lo más listo que ha parido madre. Yo solo me hago daño. Si juego así, no voy a durar nada. Lo estoy haciendo súper mal. Bien, no, joder, 87 de vida. Si es que soy todo un máquina, lo más inútil que te puedas echar en la cara. No sé que hay algo escondido ahí. El cofre que habíamos pillado, vale. Todo esto está mirado, remirado, está revisado. Así que no creo que haya ningún problema. Lo único, para volverme a la zona de guardado, pues podríamos subir. Volver a hacer ese camino, porque no me ha gustado una mierda como voy de vida. Y está la. Pero creo que no estoy yendo por donde tengo que ir, ¿verdad? Creo que no, pero bueno. ¿Por qué me quedé quieto? Pensé que me daba tiempo a que no me matara.
Soy un zoquete. Si saltas muy al borde, no llega, ¿eh? Tiene que haber algo ahí escondido, pero sí. Sí o sí. Pues no sé. Vamos a volver a subir. Necesito recuperarme. Esto me hace recular un par de veces hasta que le pille el punto y caliente un poco las manos. A ver. No suelo jugar mal a estas cosas. Bueno, ya me conocéis. Si me habéis visto jugar, juego bien a los Metroidvania, pero este parece más fácil y me tenía un poco contra las cuerdas. O sea, yo... Es lo que os digo, ¿eh? Muchas gracias, Fidel. Ya me di cuenta tarde, pero me di cuenta. A ver, es que no acierto, ¿eh? No sé por qué. No sé explicarlo, es más difícil de lo que parece. Bueno, eso está revisado. Así que como por la parte de arriba no podemos ir de momento, vamos a ir por abajo. Y a ver si ahora por lo menos aguanto un poco. Pero claro, lo suyo aquí realmente lo tengo hecho, diría, ¿eh? O no bajé. Creo que sí. ¿Cómo os corto el juego? Tampoco... Me distraigo mucho. Vale, y entonces... Yo sé que por aquí es el camino, ¿vale? Pero quiero mirar una cosita. Experiencia esos. Bambi quita mucho, ¿eh? Bueno, Bambi, por decir Bambi, debe ser como una especie de hiena. Es que no quiero que se me vaya la moneda para allá, pero bueno, no me queda otra que bajar por ella. Sí, los enemigos están hechos para hacerte mierda, ¿eh? Pero bueno, un juego corto tiene que ser así. La música es buena, es entretenido, tiene algo de enrevesado, como cualquier Metroidvania. Está muy guay, ¿eh? Está muy guapo. ¡No! Mis puntines se han ido ahí. Esta es la otra parte, por aquí subiría. Por aquí subes, hay atajo, ¿qué? Y bajas. O sea que tengo el acceso. Bueno, vamos a mirar un par de cosas porque el mapa es un poco raro, ¿eh? Entonces, ¿me estás diciendo que lo tengo justo al lado? Que vengo para acá, bajo. Hombre, pues aprovecho, ¿no? Claro, lo que pasa es que volver por aquí va a ser que no. Ese es el tema. Tengo más niveles, ¿no? Tengo 4 puntos. Una defensa.
Uno de fuerza, uno de defensa, uno de fuerza. La magia de momento, como que prescindo un poco de ella. Me gusta siempre ir contacto físico, que hay un poco de contacto físico. Imagínate que tuviera los cuernos, ya, me los iba a meter. Ya sé por dónde me los iba a clavar. Madre mía. Menos mal que no, ¿eh? No, pero es como una hiena, un perro, una especie de lobo o algo así. Lo que pasa es que me recuerda a un cervatillo, pero los cervatillos no hacen... Es una hiena. Joder. Es que es como muy tosco hacer así para esquivar, ¿sabes? Y se me va un poco de madre. Un híbrido. Logro desbloqueado Monster Hunter. Debo haber matado 100 ya o algo así. No me disgusta, ¿eh? Esos que son más tontos, pues mira, están bien. Me cae mejor. Vale, pues estamos en ese punto de guardado. Debería bajar para el otro lado, pero es que o me he perdido o no sé bajar. Pero bueno, de momento vamos a aprovechar, ¿no? Bien, para una que me sale bien. Cara, les gusta el Shadow, ¿eh? Yo no digo más. Les va el rollo ese. Les va el rollo guarro. Nah, tengo que seguir bajando. Tengo que bajar por aquí. Allí no hay nada que ver ya. Míralo, si es que están ahí. Están esperándome. Mandado. Bueno, por aquí ya hemos estado. Por aquí yo creo que habíamos subido ya también en su momento. Creo que por aquí hemos mirado ya bien. Aquí había una pieza de puzzle o había un cofre, no sé. Algo había. Ahora que no nos caigamos, ¿eh? Pero yo no sé si me muero del todo. Sí, los del hacha sueltan más, ¿eh? Va un poco regular esto, ¿eh? Lo de avanzar por la plataforma. Pero bueno, va. Vale, la llave. Siguiente zona. Dentro del mismo sitio. Una maldita cueva desolada. Lúgubre, oscura. Y llena de... de secretos y de... ¿Y esto? Y de bichos. ¡Hostia! Vale. Que es un jefe. ¡Vaya patadón! No saltes. No saltes, cabronazo, ¿eh? Hostia, me la clava. ¿Voy a morir? Tío, me muero. No, que tenía la poción. ¿Por qué no he usado la poción? Soy muy simpático. Un poquito mongolo sí que soy a veces, ¿eh?
Joder, que si es futbolista, vaya patadón que me ha metido, pero que me ha quitado la cuarta parte de la vida, tranquilamente, ¿eh? Va a regular lo de las plataformas estas, ¿eh? A la mínima te caes, no avanza, no... Es algo raro. Pero bueno. Venga, ahora que ya sabemos cómo va, pues me volveré a matar. Claro, digo, ¿para qué es ese tope que hay ahí arriba? ¿Para qué es ese tope? Pues ya sé para qué. Ahora pienso que igual tenía que haberme fortalecido un poco la magia, ¿eh? Ya. Lo que pasa es que si lo toco, me hace daño. Entonces tengo que ir saltándole ahí. Va. Si me mete una patada, me destroza, ¿eh? Es como raro, es complicado, ¿eh? El hijo puta. Pues si estaba saltando para adelante. Toma, hombre. Para que vuelvas. No. Pero es que la patada parece que no hace nada. Pega una patada como en plan, va, una patada sin ganas. Te destroza, ¿eh? La primera vez, pues, ves un poco cómo va. Luego ya, 68 de patada, ya te digo, logro desbloqueado. Beginning of trouble. Comienzo de problemas. De inconveniencias. Inconveniente. Y sí, ha sido complicado. Hasta que, bueno... En cuanto ya ves un poco lo que tienes que hacer, no es tan difícil. Pero la primera me la he comido. Hostia. Mira que lo estaba viendo venir. ¿Y eso qué coño? Vaya brazacos, chaval. Seis golpes le tengo que dar con el medallón de hielo. Necesito un poco más de fuerza, pero sin defensa no hago nada. Y es que la magia quiero subirla, pero... Es que está imposible así. Tengo 11 puntos. Salto doble, tío. Desbloquéamelo. ¿Y cómo desbloqueo todo esto? Ah, vale. Imán de monedas. Atrae las monedas hacia ti. Me gusta. Llama del infierno. Presiona el botón magia mientras mantienes presionado el botón abajo. Lanzar llamas mágicas. Añade movimiento a tu ataque combinado. Me gusta. Lupa. Permite ver los puntos de salud de tus enemigos. Me gusta. Espadachín. Mientras mantienes presionado el botón hacia arriba para invocar una poderosa espada. Y ahora voy yo y me he gastado lo demás. Bueno, pues vamos a guardar, vamos a guardar, vamos a guardar. Objeto, super poción, que la tengo todavía ahí. Tengo una espada de plata. Esas son las opciones en el equipo aquí. Armas, armadura, medallón de hielo, algo más de defensa. A ver, ¿por qué me pone que son rojos y en realidad? Ah, vale. 39, 35 y 20. Me da más fuerza, pero me quita lo demás un poco, ¿eh? Nah. Vamos a ir pasando, ¿no? Está muy guapo el juego, ¿eh? ¿Qué hay por ahí que he oído? ¿Están afilando un cuchillo o qué?
Hostia. Aquí todo está hecho para matarte, ¿eh? Y reventarte vivo. Joder. Te destrozan, tío. Te destrozan. Te destrozan. Hay una bola ahí. Hay una maldita bola que me van a lanzar, ¿o qué? O es simplemente que no puedo pasar. No sé dónde estoy yendo, pero mira, super poción. Está guay esto, ¿eh? La luna ahí al fondo. Precioso. Power 10. No. Revientan. Vale, ya voy pillando un poco lo del esquive, ¿eh? Nuevo nivel. Un poco más de magia, algo más de defensa. Porque estoy viendo que me viene haciendo falta, ¿eh? Tres patadas y hace gol. Sí, ya te digo, macho. Para que puedas aguantar y usar los puntos para la magia a distancia. Exacto, estaría bien. Aunque yo suelo ir, pues, bastante a fuerza, siempre. Me gusta el contacto, me gusta ahí. Los abrazotes. Madre mía. Está jodido, ¿eh? Está cabrón el puto juego, ¿eh? Está cabrón. Me deja una parte ahí abajo. Ahí abajo. ¿Viene o qué? Joder, hay camino largo, ¿eh? A ver qué me encuentro por aquí. Pues este me la mete por el culo, ¿eh? Pero si lo es. Espera. No voy a jugármela. Ya más o menos voy controlando un poco, ¿eh? Si tuviera una más de fuerza, me lo mataba de un golpe menos, ¿eh? Joder, macho. Está esto harto, ¿eh? Pues que había ahí al final, voy a tener que volver, ¿eh? Espero no caerme. ¡No jodas! No me mata, ¿no? Me ha quitado un cacho de vida. Ahora esperar. Me da a mí que no me puedo agachar, ¿no? Sí puedo. Pero no sé por qué no me dejó. Hasta que no tenga doble salto no llego, ¿eh?
ya que lo que veo es que la magia te ayuda a bajarle considerablemente para luego remeter con físico, exacto. Sí, me viene bien, me viene bien. Uf, aquí hace frío ya, ¿eh? En España ya hace un poco de rasquita. Va a tocar hacer el backtracking en algún momento, es un Metroidvania, así que debería dejar de preocuparme de buscar tan exhaustivamente al principio. Llevamos poquito de juego. Poco me dan para subir de nivel ya, ¿eh? Cuidado, puente frágil. Ya. ¡No me jodas! ¡Jodas! Eso ha sido muy troll, ¿eh? A mí la música me mola bastante, ¿eh? Hay algo que me frena ahí. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Habéis visto el cacho de bicho tremendo que hay ahí? Para que te ponga el culo fino. Voy a intentar darle un golpecito. ¡Uy, qué cañonazo! Acá hay otro. Muy bien. Me acaba de reventar. Me he quedado una zona por bajar todavía. No me jodas que voy a ir a un jefe, ¿o qué? ¿Y ahora qué? No puedo bajar el puente. Que me muero. Si voy por aquí, me muero. Ah, que puedo ir por el agua. ¿Cuánto aguantaré? Me da respetillo, ¿eh? Ah, vale. Vas a streamear. Está guapillo, ¿eh? Está guapo. Uy. Te revientan aquí, ¿eh? Te ha gustado, ¿eh? El Tito Maloney, pues no siempre os trae lo que os... todo lo que os gusta, pero muchos de los juegos que traigo gustan, porque están guays. Mira, hay un hueco por aquí. Pero serán cabrones. Todavía me matarán. Toma ya. 75 de vida. Tengo que andar con ojo, ¿eh?
No voy a andar con ojo. Cuando lo juegues ya me dirás qué tal, ¿eh? ¿Qué te va pareciendo? ¿Si te ha resultado complicado? Hostias. ¿Qué me estás contando? ¿Voy a morir? Espero que aquí haya para guardar. Uf, no lo he visto más gorda en mi vida, chaval. Voy a comprar. Pociones. De esas tengo una. 1070 monedas, nada más. 1070 monedas, pero ¿por qué tengo tan poco dinero, tío? Necesito más. Poción, pues para tener un poco más de posibilidades de sobrevivir. Pero que vamos, necesito hacer dinero. Curandero, permite restaurar un punto de salud cada 2 segundos. Hostia, ahora ya directamente voy a esto. Ah, espera, que tengo que viajar. Porque no fui por el otro lado. Me faltan unas cuantas cosas que revisar, ¿eh? Pero cómo son tan... Es que en serio. Son muy hijos de perra, ¿eh? Y ahí se va a quedar. Pero no le he dado. Vale, ahí entiendo que no le he dado. Bueno, va. Vale. Es lo que hay. Joder. Mi amigo el cachas. Tío. Nada que los estuneas un poquito, por lo menos. Eso que es su cabeza. Y el de animal. Vamos a ver qué. En cuanto a equipo. Puede ser bien, ¿no? Hombre, mira. 39 de fuerza, pero me sube la defensa. Mucho. Y la magia también. Bueno, pues vamos a ponernos el pellejote. Lo único, pues que tú le ves vestido igual, ¿no? O no. No, igual es una capucha.
Pues vamos a ir mirando por aquí de momento. Claro, primero le tengo que dar una. Y luego me aparto. Y ya ahora sí me da tiempo. ¡Hostias! ¡Pachi! Este es Pachi. Hostia, Pachi, qué patadas mete. El golem vasco, tío. Motherfucker. 100 monedas. Sí, sí, tiene cara de ternura, pero son los hijos de la gran. De la grandísima. Son muy cabrones. Ese que va a bajar. Menos mal que la magia le hace daño, ¿eh? Bueno, pues voy a aprovechar. Uf. Ahí está Bartolo esperando. ¿Y cómo le hago yo a esto? Claro que me matarán. Voy a leer el chat mientras. Perdonad, que es que tengo ahí la garganta un poco pocha. Me pasa a menudo, ¿eh? Y más cuando empieza a hacer un poco de frío. ¿Qué habrá aquí? Oh, un puntito. ¿Cuántos puntos tengo para habilidades? Tengo 2. Bueno, vamos a seguir ahorrando, que quiero de los gordos también. De todas formas, así me puedo cebar un poco, ¿eh? Este juego permite... Permite cebarse un poquitito, ¿eh? No sé las monedas lo que darán. ¿Cuánto darán? Ese me lo he quitado en medio. Odio esos murciélagos, son lo puto peor. Joder, pero si quiero luego subir, bueno, habrá que ir probando. Que me estreso y no tiene sentido, no pasa nada. Me encanta matarlos a magia. ¡500 monedas! Buah, dentro de poco vamos a poder hacer algo, ¿eh? Fantástico, fantástico. Hasta que llegue este hijo puta. Y me re... Bueno, me ha salido bien. Hasta que dejó de salirme bien. Pero es que lo de la lanza es muy, muy difícil. No lo veo venir. Os lo juro, ¿eh? Me he dejado algo ahí arriba. El profesor de la Liga Extraordinaria. Cierto. No subo de nivel ni a patadas, ¿eh? C
tengo 3 fragmentos de los 10 de... Luego me va a tocar mirar ciertas habitaciones, ¿eh? Hay habitaciones ahí. Por ejemplo, ahora no podía acceder a esa. Tengo habitaciones sin mirar. Tocará backtracking en algún momento. ¿Esto es agua? No me jodas. Que me muero. Para arriba, para arriba, para arriba, que seguro que hay para respirar. Pues si ya estaba pasando yo pocos 3. Hostia. Revientan aquí, ¿eh? Respira, respira. Una sirena travesti. No sabría deciros. Se va a acabar el aire. Sube, sube, sube. Me estresa mucho esto, ¿eh? Vamos a limpiar un poco la zona. Buenas, Dante, tío. ¿Qué cojones hago? ¿Por dónde tiro? Coño. ¿Cuánto dinero tengo? 1800, me falta poquito, tíos. Me gustaría coger la espada buena. Vamos a ver si estos dan bastante. Pégame. Me voy a curar allí. Bueno, pero tampoco es cuestión de que me acabe matando por necio, ¿verdad? Va, si es que no consigo dinero, cuesta muchísimo sacar pasta de aquí. Es horrible. Bueno, venga, vamos a hacerlo bien. Ya sabemos el camino. No dan puntines de experiencia ni nada. Por aquí lo mire todo. Y eso que marca para un lado es tirando. No, me muero. Puta estafa, tío. Por aquí también. Y me va quitando vida, ¿eh? Voy mirando rápido y antes de ahogarme, un respiradero por aquí. Vale, no hay mucho que rascar. Ya más o menos he visto todo lo que hay. Como he visto todo lo que hay y tengo poca vida, me vuelvo. Y a ver si con eso tengo suerte y llego a las 2000 monedas una puta vez. Pero que no, que no. Bueno, vamos a seguir. No, no voy a ir a hacer el canelo por ahí. Vamos a recuperarnos.
Tengo suficiente vida para aguantar, creo. Dale ese. La sirena Boy George. Es que, a ver, es por hacer gracias y todo eso. Es que tiene pinta paisano. La sirena tiene pinta de hombre. No es por más, ¿eh? Bueno. Me cago en Dios, tío. Pero si es que hay pinchos por todos sitios. Super poción, ¿eh? Me revientan, al final me revientan aquí, ¿eh? No sé cómo lo veis, pero yo lo veo feo. O hija. A ver, una zona de guardado, por favor. Sí. Y sigo con 1920 monedas. Tócate los huevos. Es que sueltan muy poquito, ¿eh? Me faltan 80 monedas para poder comprarme la espada buena. Y claro, pero es que si me compro... Mierda, no estaba mirando. Si me compro la espada buena, luego no tengo para comprarme pociones ni antídotos. Y eso me deja un poco expuesto. Así que ya puedo espabilar luego. Toma, George. Me piro. ¿Jefe? Va a haber jefe aquí, ya verás. Va a partir la espalda. Me parte el lomo fijo. Y como tenga que pegarme con un jefe además debajo del agua... Hostias. Pues mira. Vaya. Claro, ¿cómo sé yo que va a hacer eso? Ah, que también va por arriba. Qué alegría. Ah, me he muerto. ¡Me he muerto! Nah, a ver, podía acabar con él usando pociones, pero no quiero usar pociones. ¿Por qué no quiero usar pociones? Prefiero morir. Total, estoy al lado. ¿1935, vale? Mira, vamos a hacer una cosa. Ya tenemos dinero después. Se agacha cuando se va a lanzar. Gracias por avisarme. Es que hay veces que cuesta, se cuenta, ¿eh? Me falta muy poquito, ¿eh?
Ok, Dante, tío. Pero a ver, se ve mejor en Play 5. Es lo que hay. Vale, 2000, ya lo tengo. Vamos a teletransportarnos aquí. Ah. Espada de oro. Ahora que se prepare. Que se prepare. Tengo fuerza 48, ¿no? Vamos a equipo. ...67... Se va a preparar. Que se prepare ahora el amigo. Y ahora quito un poquito más. Sí, llevamos una horita de directo, ¿no? Más o menos. Sí, quitamos un poquito más. Quitamos un poquito más. Se prepara el maldito cangrejo, que le voy a poner. Vamos a hacer una cangrejada muy buena. Una mariscada. Dale caza a ese bicho. 1 hora y 23 minutos. Porque ese juego es cortito. Dicen que son 4 horas y media, 5. Cabrón, es que te revienta a la mínima. Estila, toma, Estila. Está muerto, está muerto. ¿Pero por qué? Está reventando. No me jodas. Se ponía tonto ahora a lanzar bichos. Bueno, hemos subido de nivel y me ha dado algo de vida. Fantástico. Uf, qué mal lo he pasado. Qué malo pasado. Muy bien, pues podemos seguir avanzando porque ya revisa el resto. Permite hacer un salto doble en el aire. Oh yeah. ¡Hostia, que me ahogo! Y yo aquí tan feliz. Oh, me gusta. Se da un golpe lo que le quedaba y casi... ¿Qué ha pasado? Casi me estalla. Toma, George. Ostras. Me emociono. No puede ser. De todas formas, ¿por qué no me piro? ¿Por qué no me voy a guardar? ¿Mm? Digo, ¿eh? Me ha dado bastante dinero. 30 monedas, no, dinero. Simplemente me ha recuperado la vida. Pues ahora, ¿qué hacemos? Porque hemos acabado aquí. Podríamos ir a revisar el otro lado. Pero básicamente lo que tengo que hacer es backtracking puro y duro. No hay otra. Porque claro, tengo el doble salto y el mapa ya por lo menos hasta aquí se ha acabado. Tengo que encontrar zonas nuevas. Vámonos. Sí, ya quedó como George, eso está claro. Es George, para los amigos, ya, para que nos conozcamos todos. Vamos al principio del juego porque sospecho que con el salto doble hay una zona que cuando he empezado quería subir. Quería llegar allá. Y no llegaba y ahora me da que sea. O sea, las monedas dan 5. Cada moneda da 5. O sea, conseguir 2000 anda lo que... He tenido que romper lo que no está escrito aquí.
Eso que era complicado, pues ahora como los mato de un golpe, para nada es difícil. Lo que no tengo claro... No, a esto es barato. Buah, como ya absorbo las cositas que me dan... Vale, este puente no es como aquel que se rompía. Un pajarillo. ¿Y si lo hubiera hostiado? Esta es mi casa. Ahí está mi hermana, que no pudimos hablar con ella ni nada. Mi hermana mayor, resiste, te salvaré, lo prometo. Por si había algún easter egg, bueno, alguna cosilla escondida. A ver, vamos a subir. No, no, no. Nada. Ahora va rápido, Cojones. Mira. Sube. Qué cabrón. Tengo que llegar. No, macho. No sé. Tiene pinta de que llego. Pero luego resulta que no. Igual me hace falta un gas. Mientras salto puedo hacer la esquiva. No, pero es que además la hace para atrás. No llego. No sé si es que a lo mejor tengo que forzar un poco más. O necesito otro tipo de poder. Pero ahí me he quedado con ganas de subir, ¿eh? Tengo 4 puntos de habilidad. Y estas habilidades que están bloqueadas hay que desbloquearlas, pues, consiguiéndolas, no comprándolas. A ver, imán de monedas, llama del infierno... Sí, 200 monedas para hacer 1000. Es complicado, ¿eh? Hay que ratonear mucho. Presiona el botón magia mientras mantienes presionado el botón de abajo para lanzar llamas mágicas. El rey de los combinados, lupa, espadachín, que eso es tirando arriba, curandero, malote. Aumentan 100 los puntos de salud máximos. Y ahora me lo encuentro. Claro, no he mirado nada, caza tesoros. Emite un sonido cuando hay un cofre escondido en la habitación. Eso es mucho para mí. Reduce a la mitad el coste de los ataques mágicos. Ahorrador. Claro, tío. Maestro de las piruetas. Permite rodar hacia adelante para esquivar ataques. Hostia, eso me gusta mucho. Pero claro, vagabundo, muestra las habitaciones ocultas en el mapa. Joder, y yo gastando en lo otro, ¿eh? Y si es que por no leer, si es que soy un impaciente. Pero bueno, al final esto nos lo apretamos bien, sin problema. Pues posiblemente haya que desbloquear alguna super velocidad o alguna cosita así. Bueno, de entrada yo me lo estoy pasando bien. El juego está... Está muy chulo, ¿eh? Para haberlo hecho una persona. Está francamente bien. Lo único que no va a una consistencia de FPS es que no te bailen un poco. Yo noto que a veces como que le cuesta un poco más arrancar. Va bien, pero no perfecto. Pero bueno, joder, está bastante bien optimizado. Si lo ha hecho una persona, no se puede pedir mucho más. Hombre, hay gente que sí lo logra hacer bien, aunque sea solo una persona, ¿no? Pero que tiene mérito ya, ¿eh? Ojo. Ojo.
Evidentemente no va a pasar por el mejor juego del mundo, el más completo, etc. Pero está bien. Y además es un juego que podéis encontrar barato, ¿eh? Bueno, pues por los otros lados ya he mirado. Yo creo que no había nada que me hubiera dejado ahí atrás. Vamos a seguir para adelante. Vamos a confiar en que lo miré bien. Que es mucho confiar, pero bueno. Vaya, hombre, la doble figura no... Pero no me quitan tanto, fíjate. Cojones, míralo. ¡De puta madre! Pero ahora, para avanzar por aquí... Es que el mapa no indica demasiado bien, ¿veis? Se supone que no está bien hecho o está hecho así a propósito. Pero no lo acabo de pillar. Yo creo que simplemente no lo hizo bien del todo. Coño, esta parte no me la hice. ¿Qué? Sí bajé, ¿no? Bajé esto. Bueno. A ver, puedo volver a bajarlo, que tampoco es que me haga falta, pero con el doble salto no sé por qué me lanzo. Voy a volver a subir. Ahora las hienas esas me van a comer el culo. ¿Era esto lo que estaba haciendo? ¿En serio? No lo entiendo. Pues tiene casi 2 años el juego, o 2 años, 2 años tiene. Pero es un juego que muy poca gente conoce. Y a ver, pues no será de los de excelente, pero coño. Está guay. Yo creo que hay un hueco para Maloney Gaming, para este juego, en Maloney Gaming, para este juego. Hay hueco. No consigo encontrar un sitio nuevo. Bueno, sé que más adelante hay uno por donde no llegaba y ahora sí. O eso creo. ¿Me quiere sonar? Tengo un 33% del mapa. O sea, que es que ¿cómo cojones paso por ahí? Yo creo que es ese otro sitio. No entiendo, el mapa es como que estuviera un poco mal hecho. ¿Soy yo? Ahora veremos qué tal está hecho, porque realmente es cuando vamos a ver qué tal está hecho. Si empieza a fallar un poco, si falla un poco menos. Espera, vale, sí. No hay nada que mirar ahí. Yo creo que es por ahí. Es el tema, entonces por eso no puedo subir. Thank you.
Vamos a probar. Me encanta. Me encanta que pillen como perros. Me paso de ti. No hay nada escondido por ahí. No estoy encontrando nada escondido por aquí de momento. Bueno, ahora se hace bastante más cómodo, pero empezar fue duro, ¿eh? Otra vez para acá, vamos abajo del todo. Sí, con otras habilidades quizá más adelante. Tendré que seguir avanzando. Habrá un hueco justo donde pueda hacer eso, que pueda hacer algo. A ver si me centro un poco, porque ahora me están pegando. Como voy más desahogado, en plan, no tengo muchas preocupaciones. Vamos a mirar por aquí atrás. Muchas zonas se parecen mogollón, ¿eh? Vale, sí. Esta zona no era para mirar, está hecho todo, sin problema, pero bueno, nos hemos dado una vuelta. Son 2 minutitos, tampoco tardamos mucho. Seguimos por aquí. Bueno, mira, si les doy rápido, me da tiempo. Por poco, pero me da tiempo. Y la cosa es que puedo bajar un poco más. Entonces mi pregunta es... Claro, es que por aquí ya estoy abajo del todo, pero por el otro lado podría bajar un poco más. La estructuración del mapa no es muy precisa, ¿eh? Que digamos. Pero bueno. Coño, algo me había dejado. Todo lo que tiene que examinar bien las cosas. Bueno, por lo menos parece que por aquí una buena parte, que luego nos acordemos que ya está todo mirado y que no hay nada nuevo, etcétera, pues parece estar bien. Eso, que si no me quedo yo sin mis puntos de experiencia, por poco que sea, son míos. Bueno, en realidad son mis reglas, así es como lo veo yo. Vale, aquí arriba es donde está el guardado, ¿no? Ah, no, es más arriba. ¿Veis a lo que me refiero? Que es como un poco confuso a veces. A
ver, no mucho, porque realmente tiene sentido. El mapa sirve para orientar y orientar orienta. La cosa que en realidad es por aquí. Le voy a dar un poco más a magia, que me puede venir bien. Pero fijaos qué diferencia. Tengo bastante armadura, tengo mucha más vida, pero sobre todo por la armadura. Y luego la cacho de espada que tengo, me hace muy duro. Avanzar más por ahí. Es como si diéramos con un techo que no vemos. Aquí sí te meten duro ya, ¿eh? Aquí, que haya cosas escondidas un poco más arriba, un poco más abajo, ya es un poco de hijoputillas, ¿eh? Porque claro, hay barrancos, pero hasta para regalar, ¿no? Por aquí no fui, que dije, me lo he dejado. Anda, mira, pues era una fuente para guardar. Pues no... No sé yo qué decir. Nivel 14. No hemos visto nada por ahí, ¿no? Igual esta piedra de alguna forma... Es para poner marcadores, no, pero me tendré que acordar que por aquí era... ¿Y ahora qué? Si es que no estamos viendo ningún camino nuevo que pueda... tomar, ¿eh? Igual me he perdido yo algo y estoy haciendo aquí el tonto, dando vueltas, cuando tenía que haberlo hecho más adelante.
La verdad es que el fragmento de mapa que tengo se hace rápido, ¿eh? Ah, tío, por aquí no llegaba. Creo que no llegaba a una zona. Vamos a probar. Claro, coño. Dije, necesito salto doble, si no por aquí no voy a poder... No te vayas. No te vayas, campeón. ¿Para qué cojones servía eso? ¿Para matar al bicho ese? Casi me muero. Muy raro todo, ¿no? Muy buenas, Westing. ¿Qué pasa, majo? Pero si me caigo por el puente, igual... ¿Voy a algún sitio? Que no sea tomar por culo. Más o menos, más o menos. Y seguiremos dándole unos cuantos más, ¿eh? ¿No te molan? A mí me flipan, tío. De momento no me canso. Echase menos, ¿eh? Yo también a ti, tío. Buah, me la clavo. Me dio bien el cabrón. Por aquí no miré porque ya había pasado en aquel entonces, ¿no? Y dije, no me la juego ya. O sí, bajé. Vaya, le vas pillando memoria muscular a cómo se juega este juego. Y ya no parece para tanto. Bueno, aparte de que voy con más nivel, claro. Espérate. Hay una parte ahí arriba, es que quiero volver a mirar. Estoy haciendo mucho el abulto por ir rápido y voy a acabar muriendo en una de estas. Vaya, la estoy viendo. Se atranca cuando ataca. Sí, sí, se cansa. Vamos a ver por aquí. Claro, joder, pero es que aquí... ¡Ay! Lo sabía. Sí. Eso era.
Mira, tronco. La polla esto, ¿eh? Un nivel. A ver, parece oculta, ¿no? Parece oculta, ¿no? Al castillo. Había que llegar aquí. Había que llegar aquí. Tiro más para adelante, no me deja. Tengo que entrar. C de castillo, por si no sabes que es un castillo. C de castillo. ¿Qué pasa? Bueno, salta a la vista que no te quieres rendir. Pensaba que eras más debilucho, pequeño Halt. Has amenazado a la persona más importante de mi vida, te arrepentirás. Es que somos un crío, ¿eh? Pero bastante pequeño. Qué arrogante el muchacho. Hay que tener valor para decirme eso. Mira lo que he hecho con esta isla. Mi poder no conoce límites. A mis ojos, no eres más que un insecto insignificante. Ya que pareces tan seguro de ti mismo, acabemos con esto de una vez. ¿Tantas ganas tienes de morir? Te las has apañado hasta ahora, pero este lugar aún puede darte alguna que otra sorpresa. Morirás sin que yo tenga que mover un dedo. Tu destino, al igual que el de tu hermana, está sellado. Este lugar es traicionero. Será mejor que vaya con cuidado. Sí, porque a pesar de ser un niño, es espabilado, ¿eh? No es tonto. Como muchos de ahora. Lo has bloqueado, explore. Ya entendéis. Conocéis mi humor, ¿no? Aunque a veces digo verdades. Otras veces, pues... digo cosas. Son como zombies, ¿no? Bueno, pero ya me dan algo de nivel. Algo noto que sube la barra. Esto va a ser duro, ¿eh? Buah, es como Castlevania. O sea, puedo bajar o tirar para adelante. Tengo un montón de salidas por aquí, mira. Vamos a tirar por aquí arriba atrás. Es Castlevania esto. No me jodas. No. Cacho de cabrón. Necesito vida, ¿eh? Es un homenaje cojonudo, ¿eh? Y podría seguir subiendo. Ole. No, las monedas son más grandes ahora. ¿Pero qué dices? Ese te revienta. Hostia, ahora hay varios. ¿Pero qué hago? ¡Hijos de puta! Sí, la banda sonora está guapa, ¿eh? Ah, que vienen más. Voy a tirar por el otro lado. Si los pillo un poco más... Así me gusta. Me ha reventado. Es que no voy muy bollante yo de vida. Pero sí, monedas voy teniendo, ¿eh? Me ha dejado dos de vida, tío.
una poción, ¿eh? 100 monedas a la basura. Me tengo 1.305. Vamos haciendo algo poco a poco. ¿Habrá algo para pasar al otro lado? Tendré que volar. Aquí no viene nada, ¿no? Va a haber un poco de agua. Me parece que aquí me va a hacer falta para pasarlo algún poder. Piro. Quita mucha vida el tío ese, pero mucha. Hay que seguir explorando. A ver qué subir. Igual tenía que haber ido por los otros dos lados. Lo que sé es que voy un poco crítico de vida, ¿eh? Antes de seguir subiendo, yo creo que debería investigar un poco por los lados del principio, ¿eh? Porque alguna de estas va a un sitio de guardado fijo. Pues esta no. Vaya, un pedrolo, qué raro. Cojones, míralo. Lógico, lógico, muchachos, lógico. Habilidades. Tengo 4 puntitos de habilidad. Tengo todo desbloqueado. La llama del infierno no. El espadachín tampoco, que está bien, pero bueno. Cazatesoros. Emite un sonido cuando hay un cofre escondido en la habitación. Eso me lo tengo que pillar. Y lo de los ataques mágicos y tal. O sea que me hace falta un par de puntos. Tenía que haberlo redistribuido de otra manera. Bueno, pues no sé, vamos a mirar por este lado a ver qué nos encontramos, ¿no? Luego seguimos para allá. Ya que estamos aquí. Bueno, pues sí está amongolao. No, ya parece que no. Maldita muerte, ¿eh? Dios, qué alegría matar a ese bicho de un golpe. Por favor, ¿eh? Me volvían loco. Madre mía, qué trampa. Me ha caído un... Hostia, no me he dado cuenta todavía por dónde me estaban dando. ¿Qué cojones hago? Debería haber ido para allá. Voy a bajar. Yeah.
corre. Tío, voy a morir. Puta madre. No, no llega, ¿no? Hostia, con el fuego, tío. ¡Tengo miedo! Puta madre. Todo por no hacer bien las cosas. De todas formas, habíamos guardado aquí. Claro. Oye, he chocado contra algo. Ah, mira, pues me ha venido bien. Otra pieza. Tengo cuatro. Me quedan unas pocas. Mira, ya no me llevo tanto disgusto por haber cascado ahí. Pero que claro, no te esperas lo de las trampas, tío. Es que si empezamos así ya, mal voy. Esa que se mueve. Puta madre. Vale, ya lo he pillado. Madre mía, esto es peligroso, ¿eh? Esto es muy peligroso. No sé si irme por el otro lado antes y mirarlo bien. Me va a salir más a cuenta. Es como que... Sí, va a ser que sí. Voy a mirar bien por ahí. ¿Qué me queda de mirar? Todo esto está revisado. Por aquí arriba. Ah, coño, que es que al morir... Pues es que tengo una espada que no está mal, ¿eh? No habrá ningún hueco por aquí. Me gusta mirar porque a veces hay cosas escondidas. Es que mola bastante el guitarreo y tal, ¿eh? Que me la enchufan. No me cago ni por hacer el tonto. Estaba yo ahí. No me esperaba que hubiera varias, ¿eh? O sea, esta sala es así. La sala es la sala de Grey. De las torturas de Grey. Estoy cerquita de subir de nivel ya, ¿eh? Ah, coño. Era un arquero, joder. Madre que lo hizo. Me falta una llave, no la tengo, ¿no? Hay que conseguirla por ahí. Y hay un cofre, qué casualidad. ¿Será el que tiene la llave? Pues no sé cómo se mueven las piedras todavía. Jordan Yard. Bienvenido, bienvenida. ¿Qué tal? Está guay, ¿eh? 1455 de pasta tengo. Y tengo puntitos para darle o a fuerza, a magia, a defensa.
Voy a dar un poco a la defensa y un poco a la fuerza esta vez. Ya voy a empezar a notar que cada vez cuesta un poquito más, ¿eh? Lo que vamos bien aún. Hostias, jefe. No me lo digas. Otro jefe. Bueno, pues un jefe más. Pero es como mi sombra, ¿no? Oh, puta. Utiliza lo de la espada, eso que no quise comprar. No, me revienta. Él tiene todos los poderes que no tengo yo. Muchacho, no, venga, vamos. Que los chicos follan. Hostia, se ha quedado ahí, se ha quedado ahí. A casa. Muy bien, aunque el dinero cuesta mucho conseguirlo. No sé yo si... Super magia. Mantener presionado el botón magia. Y... no me... ¿Para qué sirve, tío? ¿Para romper piedras? Espero que sí. Porque no lo he leído. Aunque bueno, dadme un segundo. Si miro en el directo y echo para atrás un poco, para lanzar un gran proyectil capaz de destruir elementos grandes. Vale, perfecto, sí, ¿veis? Como va con retraso YouTube, pues... ahí está. ¡Vamos! Espera, vamos a reventar unos culos antes. Y me voy a guardar. Sí, se le quedó el internet ahí pillado. Se le quedó el internet pillado. No la vi más gorda en la puta vida, ¿eh? Que hubiera podido con él, sí, pero más cómodo, más cómodo. Yo digo, ya verás como una de esas que le doy de 3 en 3, a ver si se queda ahí, porque parece que eran básicos los movimientos, ¿no? Bueno, tenía un montón de ellos, pues todos de los que yo soy capaz cuando tenga todos los poderes. Y, hostias, entre que es un poco tosquillo y tal, digo, a ver si le pillo yo ahí y lo dejo. Pues, hostias, sí, lo dejé enganchado como quería, ¿eh? Bueno, me interesaba que... me esperaba... con mucho recelo que pudiera pasar algo parecido, pero diga nada, no creo. Pasó. Es que no es el primer juego en el que me pasa, ¿eh? Víctor me dice que rompo siempre los juegos, que... hostia, tuvo que dar. Que siempre les hago algo. ¿Para dónde tiro? Porque claro, lo de la piedra gorda, hay más sitios abajo también, ¿eh? Abajo tiene que haber algo interesante, pero bueno, vamos a tirar por aquí de momento a ver si encontramos un sitio guardado. Sí, la espada esa no la pillé y cuesta poco. O sea, que es que yo también, por no mirar, porque me da igual, yo soy capaz de hacerme el juego con la mitad de los poderes. ¿Por qué? Pues no lo sé. Porque soy un bestia. Pero por bestia, ¿eh? Básicamente por bestia, no... no por... paso. Soy cómodo y vago. Y digo, va. Y luego, hostias, podía haber cogido esto que me venía bien. Ya me corté.
A mí me gustaría poder hacerlo a los Dark Souls. Rodar hacia adelante, que es lo molón. Pero eso es un poder, que cuesta, es el más caro de todos, creo. Una habilidad. La más cara. La cuestión es entonces por dónde hostias paso. Me voy a hacer la parte de abajo, pero bueno, me la voy a hacer por aquí. Quiero decir que mientras me doy un paseíto, vamos bajando. De ese voy a pasar, que me tocan los huevos. Míralo, que si me los toca. Hostia, es verdad que por aquí. Olvídate, amigo. Bueno, pues toca correr. Nada, bienvenido. El juego está chulo, ¿eh? Está muy interesante. No pasará por uno de los mejores Metroidvania de la historia, pero es un juego así a los 16 bits, muy muy guapo, ¿eh? O sea, es interesante para jugarlo, echarle una tarde o un día entero, no sé, lo que te dure, porque el juego no es muy largo, ¿eh? Cargo del todo el poder, que igual es lo que pasa, que no puedo cargar si no tengo demasiado poder de magia. Ahora va de puta madre, porque hay una zona al principio del juego. Bueno, hablabais de los bichos estos, ¿eh? Pues me lo contáis ahora. Ahora son más grandes, cojonudo. Joder, ha comido morcilla, ¿eh? La madre lo parió. Casi me pule. Y hemos cambiado de zona. Pero realmente quiero cambiar de zona de momento. Bueno, no parece que... Sí, suena muy bien. Está muy guapo, muy guapo. Y estoy seguro de que muchos no lo conocíais. Y es que eso es un juego que merece la pena, tíos. ¿A dónde tiro ahora? Voy para abajo, por ejemplo. Vaya cacho caracol. Te envenena. Me jodió. Claro, el veneno, ¿cómo se quita? No se quita el veneno. Pero es que la velocidad que me está bajando la vida ya es una cosa bestial, ¿eh? Debería comprar antídotos. Ah, mira, acaba de bajarte la vida en un momento dado. Vale. Muchas gracias por no matarme entero. Madre mía, cómo está esto, ¿eh? Tengo miedo. Yo ya no sé ni para dónde estoy yendo. Debería estar haciendo más el castillo, ¿no?
pero me estoy pasando a muchas zonas ya, y esto ya no sé si implica que me vayan a matar, porque... Espera. Sí, me vuelvo. Tened en cuenta una cosa, que parece más fácil de lo que es, pero el control es algo ortopédico, ¿vale? Me mató por subnormal. Pues cuando hemos grabado. Me gozo de un pozo, muchachos. Bueno, no pasa nada. Vamos a abrir el camino. Y luego ya vendremos. Antes vamos a matar un par de bichos, ¿no? Quiero ver cuántos niveles me daban. Más o menos bien, ¿no? Por mirar donde no tengo que mirar. Vamos a hacer la parte del castillo y luego venimos para acá. Bueno, esto es parte del castillo, ¿no? Son... Ya me entendéis. La parte interior del castillo. Esa parte, por lo visto, lo hemos intentado. Si es que os juro que debí ver una piedra para un cofre allá. Tengo que volver a mirar, ¿eh? Porque si no, no me queda a gusto. Pero me da que son cosas mías, no hay una mierda aquí. No hay una mierda, fijo. Bueno, que me peguen si quieren, pero no mucho. Digo, así llego antes. Pero claro, tampoco es cuestión de que me maten. Ahora. Por subnormal. Vamos rápido, pero con cabeza. Cojones, ¿y dónde está la puerta de guardado? Era entonces aquí abajo. Voy a morir por básicamente los cojones, como hacería yo. Vale, ahora lo voy a tener que hacer bien. Vamos, que me meto en unas, yo solito, las lío bastante gordas. No sabéis lo que sufro de tener que tener tanta paciencia para esperar a que pasen las cuchillas, ¿eh? Me gusta hacer las cosas corriendo. Que soy ahí, ¿eh? Las prisas no son buenas. ¡Ay, señor! Era aquí arriba, coño. Era aquí arriba. Me acordaba. ¿Por qué no lo encontré antes? Y es que además, fíjate, hay muy, muy pocos objetos importantes en el juego, entonces como para perdérmelos. Ese me da mucha fuerza, pero me baja la defensa bastante, me baja la magia bastante. Ese me da fuerza. Me baja un poco la magia y un poco la defensa. Este es cojonudo, pero te pegan más duro, ¿eh?
Voy a pasar. Debería viajar. Debería viajar. Claro, veis, parece que según me señala dónde estoy, debería estar llegando a una pared donde atraviesas, ¿no? Y pasas al otro lado. Pero no. Está como... Es como raro, tíos. No está bien implementado con el mapa todo esto. Aquí es donde maté al amigo. Y es que no hay más. Es que no hay más. Entonces, ¿por qué está definido que ahí tiene que haber un sitio para pasar a mano derecha, arriba del todo? Eso es lo que puedo reprocharle un poco al juego. No sé si hay un techo oculto, pero no me lo parece. ¿Será por este lado? Pues será por este lado. Sí. Cojones, es verdad, la puerta, hostia. Pero es una ubicación precisa, pero no exacta. O sea, que te deja a veces con el culo un poco roto. O me parece a mí. Ahí sí estaba bien, vale. Culpa mía. Pero es verdad. O sea, tengo que encontrar la maldita llave para subir ahí. Vamos a seguir. Joder. Bueno, así llego antes. Si pudiera rodar hacia adelante, me ahorraba todo este trago, ¿eh? Está algo desencuadrado, eso es. Digo, a ver si voy a ser yo. Claro, eso te deja un poco con el culo torcido, porque te deja ahí en plan, no me jodas. Yo quiero ir ahí, ¿por qué no llego? Vale, no son imaginaciones mías. Me quedo más tranquilo, ¿eh? Porque digo, a veces igual se me va un poco la flapa. Digo, no sé, no veré bien, ya me estaré quedando ciego. Pero no. Y eso a mí me deja un poquito... Me deja raro, porque como que a veces... Me pierdo un poco. Que es difícil perderse en ese juego, sí, es difícil perderse. Pero que... Te hace... Bueno. A ver. El tío pesado este. Habíamos dicho que por ese lado lo había mirado todo, pero bueno, vamos a revisar. Hostias. Aún así es difícil, ¿eh? Joder, voy andando con miedo, ¿eh? Su puta vieja. Girando alrededor de la zona, así como el shape que te comentaba. Sí, al final va a ser eso, porque está descuadrado en general de la misma manera. Pues no. Me ha parecido que hay veces que sales en un sitio, en el mapa, tu cuadrito sale en un sitio del mapa, y vas a otra zona que está un poco más adelante y ahí sí está bien. Y dices, debe haber un muro en la programación, sabéis que podéis programar, pues, un tope. Y ahí hay una colisión. Debe ser por eso, o igual es porque algunos puntos sí están descuadrados y otros no. Cosa que no entendería, porque la cámara, cuando tú estás desarrollando, ¿no? La cámara está hacia un lado y tienes un escenario que tiene un fin. Se supone que te tiene que estar viendo, pero no sé si a lo mejor cambian otros sistemas de programación, pero esto debe estar hecho, bueno, con Unity igual, ¿no? Pues, o sí. Con Unity no, ¿no? Yo creo que con Unity este no lo han hecho.
Podría ser. Bueno, total, que me enredo. Pues que podemos subir por aquí. Y es lo que vamos a hacer porque no hay más. Básicamente. Vámonos. Tampoco soy programador yo, ¿eh? No soy programador ni nada por el estilo, pero alguna cosilla sé, a veces me intereso por ver cómo funcionan las cosas que no entiendo, ¿no? Me ha vuelto a pegar. En cuanto me descuido un poco, veo que me dejan temblando a lo bobo. A lo tonto y a lo bobo me dejan temblando. Me descuido un poquitito y me dejan casi medio muerto. Piedra de TP, de Town Portal, como en Diablo, se llamaban así. Piedras, bueno, pergaminos de TP, ¿no? Town Portal. Vuelta al pueblo. ¿Y por aquí qué pasa? ¿Que ya no puedo subir? Pues va a ser que no. La llave no está aquí. Maldito desgraciado, ¿eh? ¿Y entonces por dónde hostias voy? Me meto por aquí, ¿no? Claro, coño. Me da miedo abrirlo, ¿eh? Me quema el culo. Lo sabía. Parte buena. Tengo abierto ese camino. Me puedo venir rápido, 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 rápido. Voy a guardar. No quiero gastar yo aquí tontadas. Vale, corre, corre, corre. ¡Corre, Maloni! Que el camino no es muy largo. Oye, nos vamos. Aquí no puedo. Claro, por eso lo de Town Portal. ¿La usamos? Magia y defensa esta vez. A ver, habilidades. 6 puntos, vale, vale, vale. Caza tesoros. Ni más ni menos. Guarda para hacer que lo hemos hecho. Y me voy a ir a la tienda. Botas de Pegaso. Un par de botas tan ligeras que parecen volar. Es que, hostia, me lo pone ahí en el hocico y me huele a... ¿Que esto me da super velocidad o me sirve para llegar a sitios mucho más altos casi casi volando? Y dices... ¿Qué pasa aquí? Pero el traje chozo me viene de puta madre. Me chuza... la magia. 10 puntos. Claro, es que es un tema. Lo que pasa es que me quita mucha fuerza, ¿no? Bueno, pero me da defensa y me da magia. Es cuestión luego de ir subiendo toda la fuerza y a tomar por el culo. Vale, me lo quedo. Y ahora la cuestión es... ¿super poción o antídoto? Super poción. Me acabé la pasta. ¿Me quedé sin pasta?
Espero que merezca la pena, porque voy a quitar menos. Soy más rápido, ¿no? Salto más. Creo. Pero yo ahora como cojones me voy al... Tengo que venir desde acá. Nos damos una vuelta. Un save, alguna cosa, vuelve a cargar partida. Nah, tampoco... La verdad es que yo me voy a tirar más tiempo con ese juego de lo que se supone que dura. Pues no sé por qué. Porque me gusta mirarlo todo 20 veces. Pero bueno, vamos a meternos aquí. Porque claro, para ir a la otra zona... Como que está separada, ¿no? Y entonces, ¿cómo cojones me vuelvo para allá? No me he dado ni cuenta de cómo lo he hecho. Mira por aquí, ¿no? George, te estás portando muy mal, ¿eh? No tengo la espada equipada. Ok. Porque no me deja pegar. Sí, tengo la de oro. Ahora parece que pega. No sé por qué me había fallado. Ahora que me han dejado jodido de vida. ¿Pero por qué haces esto? Cacho de retraso. Que también me da coletazos, me da rabazos. Estoy apañado. Míralo. Bueno, hemos cogido... Sí, se le sale el macho, ¿eh? Por la parte de la madera con doble salto. Es verdad. Es verdad. Es verdad, porque así, joder, qué tonto estoy, ¿eh? Pero mirad, mirad. Hemos venido por una cosa que nos faltaba. Así que ni tan mal. A ver, ¿y lo de la madera estaba...? ¿En qué parte era el castillo, tío? ¿En qué parte era el castillo? Oye, ¿y por qué no miramos aquí? Que tengo que poder llegar. Con eso de que está descentrado, había una piedra ahí. La puedo romper ahora. Vale, no me pego contra eso. Tengo que subir un poco más. No hacen gran cosa ya, ¿eh?
Por aquí podría ser, ese como está descentrado, macho. Sirvió, sirvió. Por lo menos porque me había dejado algo ahí. Y dije, coño, no lo tengo. El tema es, ¿cómo coño? No entiendo yo esta parte. ¿Veis, no? Me muestra ahí, yo sigo para adelante, quiero subir. Vale, ya está ahí, bien. Estoy ahí. Tampoco tengo que subir por el otro lado, pero es que no sé cómo lo voy a hacer. ¿Cómo subo hasta allá? Esa es mi pregunta. ¿Cómo cojones subo hasta allá? Me voy. Voy a ir mirando poco a poco alguno de los safe states. Sí, la música está muy bien. Y es variada y tal. Está muy guapa. ¿Podría ser por aquí? No recuerdo bien. Sí, sí, sí. Y por ahí era, pero mira, la piedra que teníamos ahí no dando acceso al poder ese, ya lo tenemos. Así que está mal. Ya hemos conseguido otra cosita más a la que no podíamos. Madre mía. Le había dado a saltar, ¿eh?
Sí, el efecto de la nieve está muy bien, ¿eh? En general, el título destaca por unas cuantas cosas buenas que hace bien, así que yo contento de jugarlo ahora, ¿eh? Ya estamos llegando, ¿no? Venga, subimos de nivel. Venga, que subimos de nivel. Bueno, da una basura eso. La verdad es que va a costar, ¿eh? Ah, y me han envenenado. No lo perdáis. Así que me va a empezar a bajar la... Ah, menos mal. No me ha empezado a bajar la vida a toda leche. Vale, no quedaba nada ahí. Me quedo con la copla. Ahí era. Uy. Iba yo tan alegremente como... Vamos, como Caperucita por el bosque. Tranquilamente pegando saltitos con la cesta de comida. Pues así iba yo. Como si aquí no pasara nada. A subir de level en nada. Muy bien. Vamos a seguir por aquí. Fiera, baja. Ahora tengo que subir yo. Uf, me está saliendo bien, pero menos mal, ¿eh? Para lo yo, para arriba, ¿no? Para arriba yo creo que está bien. ¡No! Ese hijo puta es con el que no me quiero yo cruzar. ¡Mira! ¡Fantástico! ¡Fantastic! Y otro punto. Y otro puntito. ¡Avances, chavales! ¡Avances! Bien, puedo vadear el maldito caracol de mierda. Vamos a ver qué hay por aquí.
que quiero seguir avanzando por aquí. Igual no, ¿eh? Quiero seguir subiendo, aunque seguramente me tope con... aunque no puedo avanzar más. Bueno, mientras no emburrie, voy bien. Prefiero eso, ¿eh? Me ha envenenado, ¿eh? ¿Qué dices? Pero no hacía más que lanzarse encima. Me quería montar, ¿eh? Sale como voy de vida, yo casi casi que voy a salir corriendo. Porque para llegar ahí no tardo nada. Fijaos. Es que en el fondo está todo muy, muy, muy hilado. Muy hilado. Detalla en el anterior. Sí, detalla. Detalla Turune. Y ya. No puedo permitir que me peguen esos tontos. Quería subir, pero no encontré el hueco, así que me voy para abajo, quizá. Quizá mejor. Para abajo me voy. Pero joder, me deja jodido esto. Porque quiero seguir investigando la parte de arriba. Me deja jodido, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque quiero llegar allí, a la parte del castillo, arriba del todo. Va, venga. Vamos a por los sapos venenosos. Que repetir una obviedad, porque los sapos son venenosos. Las ranas no. ¿Dónde hostias estoy? Falta como un dash, ¿no? Le das a un dash o algo que se agarre a las algas estas. A los mocos verdes esos de ahí. Pues no puedo hacer nada por aquí. Así que finalmente... finalmente por el otro lado. Nada, desde luego va a haber un salto largo o alguna otra habilidad parecida. Lo que pasa es que quiero meterme por ahí arriba y no hay tutía, no hay cojones. Pues para el fondo.
Bueno, pero me lo cepillo, me lo cepillo, me lo cepillo. Me lo cepillo. Ni tan mal, ¿eh? La magia aquí salva vidas. Es que es difícil engancharlo con la espada. Me está reventando. El tonto del culo ese me ha quitado la mitad de la vida. Ahí hay algo. Yo creo eso, ¿eh? Armadura. Armadura sagrada. Y a la hora de encontrar un poco de cosas en condiciones, joder. Ahora que sea una mierda, ¿eh? Me baja la magia. Pero me da bastante defensa. Y aquí me hace falta defensa, ¿eh? Voy a quitar mucho menos con la magia. Pero bueno, la magia te saca del apuro. ¿Y ahora qué? Más para el fondo. A ver qué encontramos. Habrá otro jefe por ahí. Ya estamos con... Bueno, menos mal que son lentos. No quiero saber cómo meten, ¿eh? Ole. Ole. Mira, 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 mira. He pillado un montón de cosas. Pues voy a subir a la magia para compensar lo demás, esos dos puntos. Ya está, así ya vamos compensando. Tengo 6 puntos. Quedan 2 habilidades solo. La llama del infierno y la espada no los he cogido todavía. Y me quedaría ahorrador. Reduce a la mitad el coste de los ataques mágicos, lo cual estaría bien ahora que quito menos. Y maestro de las piruetas, permite andar hacia adelante y esquivar ataques. Que creo que pone 8 ahí, porque está un poco ahí, ahí. Vagabundo, muestra las habitaciones ocultas en el mapa. 8, cuesta 8. Eso igual para más adelante, ¿no? Ahorrado. Ahora gasto la mitad de magia. Mira tú qué bien. De puta madre. Mira, me lleva para más. Vamos para abajo. Ni tan mal. Tiene mucha inspiración en Symphony of the Night y otros tantos títulos similares. Sí. La verdad es que da mucha alegría ver que hay gente que valora muchísimo este tipo de cosas y deja caer ahí con su estilo, ¿no? Mira, escucha, es muy Castlevania. De los primeros, además. Con un toque moderno y un poco entremezclado. Es que, joder, me impresiona cómo hay gente que sabe plasmar esas cosas tan de puta madre, ¿eh? Porque mucha gente dirá, va, pues es un chiptune normal y corriente. Bueno, no te creas que tanto. Está bien hecho. Para mi gusto, yo lo veo muy bien. Lo que tengo es poca vida. Lo que tengo es poca vida, amigo. Son gatos, ¿no? Me piro. ¡Estoy muerto! Bueno, pues tendré que tirar por aquí.
Pues si no voy a morir. Joder, yo quiero ir para el otro lado. Aquí lo importante es no cascar, ¿verdad? Pues casqué. No me jodas, tío. Pues tenía intención de pasármelo en un solo directo este juego, pero si os digo la verdad, ¿cuánto llevamos? 3 horitas, ¿no? Casi, casi. Me veo cansadete. Mañana hay que trabajar y eso. Y si no, pues mañana podemos terminarlo. Hombre, por poder terminarlo hoy, si corriera un poco, ¿no? Y si no diera tantas vueltas y todo eso, yo creo que se podía pasar sin ningún tipo de problema. No sé lo que quedará, pero se puede hacer. Pero chicos, creo que lo vamos a dejar por aquí, que ya ha estado bastante bien. Así pues descanso un poquito, que he estado también haciendo otras cosas hoy. Tengo la espalda y las patuquinas que ni las siento. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado muy duramente de lo que es el directo. Sé que os dejo un poco pronto hoy. Bueno, tampoco tan pronto, que ya son las 12 de la noche en España. Y nada, pues espero que hayáis disfrutado mucho. Eso creo que ya os lo he dicho, ¿no? Espero que hayáis disfrutado. Así que si ha sido así, ese dedito para arriba, muchachos. Y nada, pues que mañana, si hay rato, un rato importante, que yo creo que sí, ya mañana nos lo terminamos. En otras 2 horitas, así tranquilamente, o así, 2-3 horas. Esto está resuelto. No es un juego muy largo, ya os lo digo. Me los tomo con calma en algunas ocasiones. Otros, si son muy largos, los suelo terminar antes. Pero cuando son cortitos, yo voy tranquilo. Nada, hombre, gracias a vosotros por estar ahí. Espero volver a veros, alguno de vosotros, de nuevo. Hay a otros que veo prácticamente siempre. Víctor, muchas gracias por tu apoyo. Estás siempre ahí, macho. Y otros poquitos por ahí también. Bienvenidos a los nuevos. Y bueno, pues de esto va el canal. No os olvidéis de una cosa. El día 28, Resident Evil Village, el DLC, lo vamos a subir. Lo vamos a subir. Así que si queréis verlo, por lo menos, pues eso, en Maloney Gaming lo vais a poder ver. Porque también subimos juegos de terror de vez en cuando. Algún título de terror, alguna cosa interesante, o cuando, pues oye, sale algo potente, pues le damos porque nos gusta. Y la mayoría del tiempo, pues estamos así, con Metroidvanias, plataformas, etc. Así que espero que sea de vuestro agrado. Y chicos, pues nada más, muchas gracias por soportarme a mí también. A seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao, gente.